Amigas, bienvenidos a su canal Artes de Creación y Chantal. El día de hoy presentamos este linda vestimenta de Navidad, gorro caído, manguitas, vestido, cinturón y botitas de tres colores, negro, rojo y blanco. Ahora la muñequita va a modelar para ustedes. Muy bonito este lindo vestidito de Navidad. Y ahora sí, les voy a dar el paso a paso. Mira las hermosas. Vamos a trabajar un nuevo modelo navideño, mis amigas. Y nuevamente con los colores tradicionales de Navidad. Son este color rojo y nuestro color blanco. Como el vestido es pegado suficiente y va a sobrar hilo todavía, ¿sí? Para estos hilos delgados, trabajo aquí yo con un ganchillo 2.5. Ahí lo están viendo. También acá una tijera. Entonces vamos a colocar a un costado el color blanco y voy a empezar a sacar mi hilo de color rojo para empezar a trabajar. Es un vestido navideño pegado nomás, súper sencillo de realizarlo, ¿ya? Entonces vamos a iniciar, pues estamos con un punto de inicio por la cintura, ya el vestido de la cintura. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cadenas. Luego de estas 23 cadenas, voy a trabajar aquí adicionales. 1, 2 y 3. Y me voy a ir a la cuarta cadenita. Y voy a trabajar un punto vareta. Voy a la siguiente cadena. Punto vareta. Siguiente cadena. Punto vareta. Siguiente cadena. Punto vareta. Siguiente cadena, punto vareta. Vamos a trabajar así entonces toda esta primera fila, puntos varetas en cada cadena. Nosotros aquí al final habíamos hecho tres cadenas adicionales que corresponden a un punto. Al final yo voy a tener total 24 puntos varetas con las cadenas incluidas. Y como estoy trabajando parejo, el vestido de la cintura hacia arriba, lo voy a trabajar parejo. Entonces voy a trabajar esta fila 1. Terminamos, trabajamos la fila 2 y luego trabajamos fila 3. Lo avanzamos. Ya hemos avanzado así nuestras tres filas, ahí lo ven. Y ahora yo he puesto un hilo de otro color porque he separado. Voy a trabajar ahora este lado izquierdo, tengo 8. Y este lado derecho tengo 8. Lo voy a trabajar estos lados, tanto el derecho como el izquierdo, parejo. En la parte del medio voy a hacer aumentos, por ese motivo he separado. Entonces empezamos. Tres cadenas, que es la primera vareta. Trabajo. Vareta 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Ahora, después del color blanco, vamos a trabajar aumentando. Entonces ya empecé con el primer punto y le doy un aumento. En el punto 2, una vareta. Dos aumentos.
En el punto 3, una vareta, un aumento. Aquí en el punto 4 voy a trabajar media vareta. Punto 5, media vareta. Trabajo ahora acá el punto 6, una vareta, un aumento. Trabajamos el punto 7, una vareta, dos aumentos. Y luego el punto 8, una vareta, un aumento. Luego acá vamos a trabajar ahora sí los 8 puntos restantes. Ahí son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este lado vamos a trabajar ahora. Puntos bajos. Ahí le doy dos puntos bajos. En este punto, punto bajo. En el espacio de puntos varetas, puntos bajos. En este punto del centro, un punto bajo. Aquí en el medio, dos puntos bajos. En este punto, un punto bajo. Aquí en este espacio, dos puntos bajos. Y acá, un punto deslizado. Voy a cortar. Ahora vamos a trabajar con el color blanco. Entonces, hacemos acá un punto de inicio en el blanco. Y empezamos. Empezamos desde este punto. Entonces, ahí pasamos el hilo. Y hacemos un punto bajo. Luego, dos cadenas. Paso en el siguiente punto. Hago mi segundo punto vareta. Sigo trabajando los 8 primeros varetas normales. Esto estoy haciendo acá ya. La fila 5, ¿ya? Entonces, aquí ya estamos con 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí son 8. Ahora acá, en el primer punto, porque ya estamos trabajando los aumentos, acá vamos a disminuir. Trabajo media vareta y media vareta. Disminuyo. En el punto 2, trabajo 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Disminuyo. En el punto 3, son 2 puntos medias varetas. Ahí están. En el punto 4, que es este, un punto bajo. En el punto 5, un punto bajo. En el punto 6, dos puntos medias varetas. En el punto 7, son 3 puntos medias varetas. Punto 8, dos puntos varetas. Ahí ven. Y ahora ya aquí trabajo mis puntos normales. Mis varetas normales. Total son 8. Yo voy 3, 4, 5, 6, 7 y con este último
8. Ahora aquí, punto bajo y en este punto, punto bajo, ahí, ya, y acá un punto deslizado, corto. Estos hilos los sacamos. Vamos ahora a trabajar nuevamente con nuestro color rojo. Aquí empezamos, a ver, con un punto de inicio y aquí donde hemos hecho nosotros punto bajo, ahí pasamos y continuamos. Punto bajo, son dos en este espacio. Luego en este punto, punto bajo. En el siguiente espacio, punto bajo. En este punto, punto bajo. El espacio, ya saben que en ese espacio son dos puntos bajos. En este punto, un punto bajo. Nuevamente en este espacio, dos puntos bajos. Este es el último. Aquí me deslizo. Luego paso al siguiente punto. Me deslizo. Y aquí ya vamos a empezar ahora sí a trabajar de la cintura para abajo. Mis tres cadenas, que es mi primera vareta. Aquí le doy un aumento. El siguiente punto, un punto vareta. El siguiente punto, vareta. Siguiente punto, un punto vareta. Y aquí le doy un aumento. Nuevamente trabajo un punto. Siguiente, un punto. Y siguiente, punto vareta. Más aumento. Así. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar y así como hemos avanzado, ya que hemos dejado un punto, igual trabajo y acá también dejo un punto. Lo terminamos. Ya terminamos así la primera fila y aquí yo todavía no lo voy a cerrar, les comento, porque mi muñeca no ingresa. Voy a seguir trabajando hacia arriba, tres cadenas, volteo el tejido porque voy a trabajar una filita más para poder ya cerrar. Ya, entonces en esta filita estoy trabajando un punto vareta en cada punto, así. ¿Ven? Bien, entonces así. Ahora sí avanzamos esta fila. Miren, ya acá nosotros hemos terminado. Y lo que voy a hacer es cerrar en la tercera cadenita. Cierro ahí con un punto deslizado. Y aquí empiezo a trabajar. Miren, ven. Un punto vareta en cada punto. Nuevamente trabajamos. Entonces aquí ya estamos trabajando como hemos trabajado ya. La cintura hacia abajo, esto llega a ser ya la prácticamente una vuelta, dos vueltas. Esto va a ser como ya cerré, ya son vueltas ya. Entonces mi tercera vuelta. Y lo voy a trabajar así nuevamente parejo. ¿Ya? Y voy a trabajar hasta la vuelta 6. ¿Ya? Esta es la 3, termino la 3, hago la 4, la 5 y la 6. ¿Ya? Para medir y de acuerdo a eso seguimos continuando. Aquí le he colocado, pueden ustedes ver, el vestido que estamos realizando de navideño en la parte de atrás acá, ya, y estamos trabajando muy bien, pero está bien, todavía falta. Acá estoy hasta la vuelta 6, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a trabajar vuelta 7, 8, hasta la vuelta 6, 7, 8, o hasta la vuelta 9 trabajamos, ya, los mismos puntos.
Todavía no disminuimos, seguimos trabajando hasta la vuelta 9. Bien, ya hemos trabajado así hasta la vuelta 9. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta la 9 le indicamos que avanzáramos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 10. Para esto ya tengo aquí mis tres cadenas, que es mi primera vareta. Trabajo vareta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí en el siguiente punto hago media vareta y media vareta, y aquí disminuyo. Ahora vuelvo a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí media vareta y media vareta. Disminuyo. Y sigo terminando mis puntos. Ahí. Ahora acá vamos a cerrar en la tercera cadenita con un punto deslizado ahí, y 1, 2, 3. Voy a trabajar ahora dos vueltas más normales, no voy a disminuir, ya trabajo así, tres vueltas trabajamos normales, ya lo avanzamos. Ya lo trabajamos, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estamos hasta la vuelta 13. Ahora voy a trabajar mi vuelta 14 y última vuelta, que es con mi color blanco. Entonces paso ahí y hago un punto bajo. Luego mis dos cadenas. Ahora paso al siguiente punto y realizo un punto vareta. Voy dos puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí nosotros en el siguiente punto vamos a disminuir. Y luego sigo trabajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí media vareta y media vareta, y disminuimos, y luego termino estos dos últimos puntos. Ahí, son tres últimos puntos, lo terminamos, y ahora acá cerramos con un punto deslizado, cortamos. Ya saben ustedes que estos hilos sobrantes lo escondemos aquí dentro del tejido. Así ve. Y así perdemos el hilo sobrante. Ahí está. Vamos ahora a colocarle botones. Este vestido lleva dos botones.
tanto aquí como aquí arribita. Entonces voy a colocar primeramente un botón para luego colocar el otro. Así, de esta forma. Yo utilizo buenos botoncitos, ¿sí? A veces también pueden usarles crochets. Entonces aquí yo le doy su amarre. Y luego el hilo sobrante lo corto. Igual aquí arribita. Ya coloco dos de los botones y luego coloco a la muñeca para mostrarles. Bien, amigas, ahí está entonces ya nuestro vestido navideño terminado. Pero todavía le falta, vamos a trabajar ahora el cinturón, ¿ya? Vamos a trabajar su cinturón. Para esto, miren, yo tengo este que se va a usar para el cinturón y vamos a trabajar con el hilo negro. Entonces, bajamos la cámara y empezamos a trabajar. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cadenas. Vamos a medir. Sí, con 25 cadenas es suficiente, ya, 25 cadenas. Entonces aquí seguimos. Para esto yo voy a hacer acá adicionales 1 y 2. Voy a pasar aquí en la tercera cadena y voy a trabajar puntos medios varetas en cada punto. En cada punto trabajo punto medio vareta, así. ¿Ya? Y después que terminamos, vamos a colocarlo a nuestra muñequita. Pero antes, a ver acá el punto. Pero antes, claro, el ladito que les he enseñado se va a colocar aquí en este cinturón. Quiero avanzar un poquito más para enseñarles. Ahí. Miren, esto lo vamos a colocar de esta manera. Pasamos acá. Y luego pasamos aquí. Así. Ya, entonces termino. Y luego lo coso. Voy a ver si lo coso o si no con el mismo ganchillo también se cose. Se unen los puntos, ¿ya? Y lo dejo puesto en la muñequita para luego presentarles, ¿ya? Volvemos. Bien, acá mis reinas, les muestro. Ya lo están viendo. El vestido terminado. Va quedando bellísimo. Terminado también el cinturón. Ahí lo saco para que vean en la parte de atrás cómo se cruzó. Ahí está, ¿ya? Lo paro en su base, en su parante. La verdad que yo acá no consigo esos parantes que a veces veo que muestran. Así que yo misma lo he adaptado. Pero lo importante es que para. Y miren ustedes, acá he realizado una parte de la manga que tiene, ya, esta vestimenta navideña. Y ahora vamos a trabajarle la otra manga para que así tenga terminado. Ya, entonces, esa manga es súper fácil, el vestido también es súper fácil. Esos son modelos que me han enviado las reinitas para preparar en esta fecha que ya se aproximan las fiestas navideñas. Bien, entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadenitas y en la primera cadena voy a cerrar con un punto deslizado. Ahí. Ahora trabajo 1, 2,
y 3, llega a ser mi primera vareta. Voy a trabajar así cada cadenita. Como son 10 cadenas, tengo que tener por todo 10 varetas, ¿cierto? Porque son 10 cadenas. No voy a aumentar. Ya vieron ustedes la manga que tiene puesta la muñeca. Se ha trabajado parejo. No hay aumentos. Así. Ya, total, vamos a tener que tener 10. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5. Sigo acá. Son 6. 7. 8. 9. 10. Ahora aquí nosotros vamos a cerrar. ¿Dónde cerramos? En la tercera cadenita. Ahí. Cerramos con un punto deslizado. Ahí tengo terminada mi primera vuelta. Trabajo mis 3 cadenas. Vamos a trabajar la vuelta 2. Y voy a volver a trabajar los 10 puntos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los 10 puntos. Y aquí voy a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado. Y así voy a seguir trabajando. ¿Cuántas veces? A ver. Miren, en la manga hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a trabajar 6 vueltas con rojo. Y luego al final una vuelta con blanco. La misma cantidad de puntos. 10 puntos hemos iniciado y con 10 puntos lo terminamos. ¿Ya? Entonces así damos por terminada la manguita. Aquí tenemos ya, miren, la manguita terminada y lo vamos a colocar. Para esto, acá yo tengo una bolsa de plástico. Lo pongo en la mano, siempre lo utilizo para hacer más fácil colocarlo. ¿Ven? Saco la bolsita y ya está. Ya quedó. Entonces ya tenemos listo el vestido. Tenemos listo el cinturón y las manguitas. Lo que falta es hacerle su gorrito navideño, el gorrito caído. Ya, entonces vamos a trabajar nuestro gorro navideño. Entonces empezamos. Aquí estoy con el color rojo, un punto de inicio y luego hago 1, 2, 3, 4. 5 y 4 cadenas, ya mejor 4 cadenas, y paso aquí en la primera cadena y cierro con un punto deslizado. Ahora voy a trabajar 1, 2, 3 dentro de este arito. Voy a trabajar varetas. Mis 3 cadenas son mi primera vareta. Aquí trabajo la vareta 2. Vareta 3. Cuatro. Cinco. Seis. Seis puntos varetas. Y aquí donde yo inicié, este es el primer punto donde yo inicié, aquí yo uno con un punto deslizado. Entonces ahora empiezo a trabajar 1, 2, 3. Aquí mismo le doy un aumento.
paso al siguiente punto. Trabajo un punto. En el siguiente punto, trabajo un punto más un aumento. En el siguiente punto, trabajo 1. En el siguiente punto, trabajo un punto, un aumento. Siguiente, 1. Siguiente, un punto, un aumento. Y aquí estamos y cerramos acá en la tercera cadenita con un punto deslizado. Ahí ya, este fue mi vuelta 2. Vamos a trabajar ahora la vuelta 3. Aquí en esta vuelta 3 yo voy a trabajar solamente puras varetas en cada punto. No voy a aumentar. Así, parejito lo trabajo. ¿Ya? Y ya estoy en la vuelta 2, la vuelta 3. Y voy a trabajar vuelta 3 y la vuelta 4 iguales. Entonces lo avanzamos. 3 y 4. Ya hemos trabajado ahí hasta la vuelta 4. Ahora voy a trabajar la vuelta 5. En esta vuelta 5 yo voy a hacer aumento, pero después de dos puntos de separación. Entonces en este siguiente aumento. Esta es mi vuelta 5, ¿sí? Nuevamente vuelvo a trabajar acá. Uno. Dos. Y en el siguiente punto, aumento. Trabajo nuevamente. Uno. Dos. Y en el siguiente punto, trabajo mi aumento. Y luego, aquí cierro. En mi tercera cadenita, acá. Esta es mi vuelta 5. Vamos a trabajar ahora la vuelta 6. Y la vuelta 6 lo voy a trabajar igual que la vuelta 7. Varetas normales, sin aumento. Así, parejito. Puras varetas, ya, puras varetas, como ven ahí. Esto llega a ser entonces ya 1, 2, 3, 4, 5, la vuelta 6. Y luego terminando vamos a trabajar la vuelta 7. Igual, aquí ya terminamos la vuelta 6. Y trabajamos la vuelta 7. Nuevamente, varetas, sin aumento. Ahí. Ahí sigo trabajando, ¿ven? Así vamos trabajando. Varetas en cada punto. Ahí está. Y ahora aquí vamos a cerrar. Donde cerramos en la tercera cadenita. Con un punto deslizado. Y trabajamos la siguiente vuelta. En esta vuelta, nosotros nuevamente volvemos a aumentar. Entonces, ¿después de cuántas? Después de 3, ahí está. Y aquí corresponde el aumento. Así. Y nuevamente
1, 2, 3. Y en el siguiente aumentamos. Vuelvo a trabajar. 1, 2, 3. Y en el siguiente aumentamos. Entonces acá ya cerramos. Y luego trabajo 1, 2, 3. Voy a volver a trabajar dos vueltas parejas sin aumentar. Así. ¿Ya? Bien, amigas. Entonces, así vamos a trabajar nuestro gorro navideño caído. Y voy a ir avanzando. Ahorita estoy trabajando parejo. Voy a trabajar dos vueltas iguales. Luego termino esas dos vueltas. Voy a trabajar la siguiente vuelta aumentando. Después de cuatro. ¿Sí? Y luego mis números, mis varetas iguales. Y luego hago otra vuelta aumentando después de cinco. Y las varetas iguales. Hasta ahí lo avanzamos. Ya hasta el aumento después de cinco con las dos varetas iguales. Para ver la altura de la muñeca donde le entra en la cabecita. Ya lo avanzamos. Aquí ya hemos terminado, ya miren nuestro gorrito navideño caído. Y ahora yo acá ya hice mi punto de lisado y ahora voy a trabajar con el color blanco. Entonces empezamos desde este punto a trabajar. De acá vamos a trabajar solamente parejo. Ya no vamos a hacer aumentos en cada punto una vareta. Recuerden que yo les dije a ustedes que el último aumento fue después de 5 varetas. ¿Sí? Que es esta vuelta. Miren. Acá tengo 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el aumento. Después les dije que trabajáramos dos vueltas normales. Y ahora ya estamos trabajando con nuestro color blanco. ¿Ya? Y con el color blanco voy a trabajar dos vueltas. Así. Ya, entonces las dos vueltas las terminamos. Ya, del color blanco. Parejo, sin aumento. Aquí ya terminé de trabajar. Miren las dos vueltas. Y ahora lo que voy a hacer es voltear así. Y voy a trabajar dos vueltas más. Pero como ustedes están viendo, el punto lo estoy trabajando al contrario porque el gorro lo he volteado y estoy trabajando de adentro hacia afuera. ¿Ven? De esta forma. Así. Y mis amigas, bien, entonces, ahora sí, vamos a trabajar las dos últimas vueltas con el color blanco. Una vez terminado, ya saben, su punto deslizado, cortamos y el hilo sobrante lo escondemos. Bien. Terminamos y lo colocamos a la muñequita. Bien, amigas, ya tenemos entonces así terminado. Ya lo están viendo ustedes, el gorrito caído navideño, precioso. Ya está listo ya. Igual que su vestido, sus manguitas y su cinturón. Prácticamente tenemos ya nuestra vestimenta navideña terminado. Pero hay algo, un detalle, ¿cierto? En los pies. Lo iba a dejar así, pero miren acá, lo he acondicionado. Una botita que he tejido, ¿sí? Está con botas. Anteriormente también preparé también yo un tutorial donde tenía otro tipo de botas. Este es otro tipo de bota ya, así que, miren. Para que parezca completo. Entonces, le vamos a trabajar también el pie. La bota del otro pie para que ahora sí esté completo el juego. Ya miren, ven, ahora sí quedaría lindo, ¿cierto? Entonces trabajamos el otro pie, ya, que nos falta. Entonces aquí estamos con el color negro, ¿sí? Y voy a empezar con un punto ahí de inicio y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadenitas, ¿ya? Y aquí hago dos más adicionales y luego paso aquí en esta cadena y le doy un punto medio vareta.
voy a trabajar así, puntos medios varetas, en cada punto de cadenita, ¿ya? Miren, así. Estamos trabajando los puntos varetas, así. Entonces, hasta llegar a la acá, al inicio, ya falta poco. Con puntos medios varetas, ¿ya? Falta el último punto. A ver. Ya no hay, creo. A ver, no, que hay un punto más que sí. Y ahí está. Ahí. Puntos medios varetas. Y ahora sí, vamos a trabajar. 1, 2, 3. Aquí mismo trabajo un punto. Miren, ya voy dos puntos varetas. Estamos trabajando ahora varetas, ¿ya? Voy 3. Seguimos. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí unimos en la tercera cadenita. Así. Ahí ya unimos y ahora sí. 1, 2, 3. Seguimos trabajando. Aquí trabajo la vareta 2. Sigo con la vareta 3. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis puntos. ¿Ya? Aquí pareciera que queda un punto, me parece. Ay, sí, disculpen. Total son 7, ¿ya? Acá tengo 2, aquí queda un punto suelto. Ahí serían 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora sí. Ahora acá vamos a trabajar de esta manera. Mi punto... Paso acá, sería 1, el siguiente punto, son 2, 3, 4, 5 y aquí cerramos. Ahí. Y ahora seguimos trabajando las varetas. Contamos 1,
2, 3, 4 y aquí con este 5. Y ahora sí, acá unimos en la tercera cadenita. Y de aquí ya trabajamos ya hacia arriba, ya parejo solamente los puntos que corresponden. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y con este 11. Entonces acá unimos nuevamente en la tercera cadenita. Ya unimos y trabajamos nuevamente los 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bueno, yo lo voy a trabajar hasta que me tape la bota. ¿Sí? Ustedes también vean la distancia que necesitan. ¿Ya? Así, lo van subiendo. Bien, entonces una vez terminado, coloco y les muestro. Bien, mis reinas hermosas, aquí estamos presentando entonces ya esta hermosa vestimenta navideña. Ya está terminada, ahí lo están viendo ustedes. Ahí están las botitas. Les voy a acercar más la cámara. Quedó lindo, ¿sí? Las botitas que lo condicioné para que se viera mejor, ¿cierto? Este es el vestido, es un vestido pegado, como lo ven ustedes, detalle en la parte de hacia adelante, un cintillo blanco, al igual que en la parte de abajo. Lleva un cinturón también de color negro y las manguitas que hacen juego al vestido rojo, y en la parte de acá, blanco, ahí lo están viendo, con su gorrito caído. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. El modelito es súper sencillo, pero muy, muy hermoso. Y ahí ustedes lo están viendo. Precioso. Bien, mis amigas, gracias, gracias siempre por la preferencia a este canal. Así que ya en unos instantes entonces volvemos ya para despedirnos. Regresamos. ¿Le gustó este lindo modelo de Navidad? Gorrito caído, blusa, vestido, cinturón, botitas y manguitas. Claro que sí, mis hermosas. Y acá ya presentamos nuestros tres vestidos que ya están publicados en mi canal de YouTube con video y tutorial. Quiero que vayan a visitarlo. Y como ustedes también ven, también hay otro color: verde oscurito, negro con blanquito, muy bonito. Y gracias por sus comentarios. Suscríbanse a Arte Secreta Destruction Tal. Les comento que mi mamá también tiene un canal acá en YouTube. Quiero que vayan a visitarlo. Y por allí también suscríbanse. Y ahora sí, me voy a despedir con estos cuatro modelitos navideños tejidos a crochet. Y estos dos tienen base. Pero vayan a visitar también por ahí Instagram, porque allí también grabo algunos videitos cortos. Y ahora sí, me voy a despedir con esos cuatro. ¡Chao! ¡Les quiero un montón! ¡Chao, mis hermosas! ¡Chao, chao, 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 chao!